Cuba Información. La relatora especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Alena Doohan, pidió a Estados Unidos y la Unión Europea el fin de las sanciones a Venezuela. País que ha perdido en 6 años, debido al embargo petrolero, el 99% de sus ingresos. Como consecuencia, 2,5 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria grave. Y los servicios públicos, desde la salud al agua, están severamente afectados. Doohan pidió además que los 6.000 millones retenidos a Venezuela por la banca internacional sean destinados a la compra de vacunas y otros insumos. Señalando algo de sentido común, que ese dinero no es de los miembros del gobierno, sino del pueblo venezolano. Pero recuerden, son sanciones contra Maduro.